Alabado sea el nombre de Dios. Estamos ya a pocos minutos de llegar a un año nuevo. Y es una realidad, aleluya, en que el Señor ya viene pronto, hermano. Y es necesario que la iglesia, gloria al Señor, se llene de la presencia de Dios. Quiero leer la palabra del Señor un momentito. Saludo a todos los hermanos, familiares que han llegado ya finalizando este 2018. Gloria al Señor. Allá en Segunda de Crónicas, bendito el Señor, en el capítulo 7 de la palabra del Señor. Gracias, Dios mío, por estar aquí. Gracias por haber llegado a tu casa. Qué bueno que hemos llegado, amén, en este día, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Verso 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado Dios, gracias. Gracias, dígale ahí, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Nos has mantenido, Señor, hasta aquí nos diste la fuerza. Señor, y hoy hemos llegado a tu casa, este lugar que tú has preservado, que tú has levantado, Señor. Donde tú estás aquí, donde esta es casa de misericordia, casa de perdón, casa de pan. Yo sé que muchos hemos venido cargados en este día, muchos cargados de pecado, cargados de dudas. Estamos aquí muchos, pero todavía no hemos tenido una experiencia. Hemos venido porque nos han invitado. Pero déjame decirte, ¿sabe quién te invitó? Jesús te invitó. Jesús te invitó. Jesús te invitó porque te ama, porque quiere ayudarte. Porque tus padres, porque tu esposo y tu esposa han estado orando por ti. Han orado por ti, te han invitado a la casa del rey.
para sentarte a la mesa del rey. A la mesa del rey. No hay casa más hermosa. No hay lugar más especial que su casa. Hoy miles de jóvenes, millones en el mundo están yendo a discotecas. En esta noche se cometerán miles de fornicaciones, millones de adulterios. Mañana muchos niños no deseados quedarán embarazados, y a la semana se producirán millones de abortos en esta tierra. En esta noche miles de suicidios habrá, miles de muertes por accidentes. Señor, ten piedad de esta tierra. Ten piedad. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas, millones en el mundo, están saliendo a buscar placer, a buscar la felicidad? Pero qué bueno que hemos llegado a su casa. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor se ha unido. La iglesia de Cristo está aquí. Y un día estarán nuestros hijos. Un día estará tu esposa, porque tú has sido fiel. Porque tú has peleado la batalla y te has mantenido. Y un día Dios completará la obra. Y todos estaremos juntos. Yo sé que ha habido fallas. De repente no hemos estado a la altura, pero hoy nos comprometemos esta noche. Hoy nos comprometemos a serte fiel, a venir a tu casa este año, a dejar lo que está impidiendo que se encienda la llama, a dejar lo que está impidiendo. Saca de mi corazón, dile, lo que está impidiendo que se encienda el fuego en mi alma. Perdóname, oh Dios. Perdóname. Si usted puede levantar su mano ahí, si llegó por primera vez, o solo fuiste un visitante, levanta tu mano, cierra tus ojos y dile: perdóname. Perdóname, Señor. No estuve a la altura. Este 2018 solo fui un visitante. Solo miré y expecté mientras otros trabajan. Pero hoy me comprometo, dile. Hoy me comprometo, Señor. Hoy perdóname, Señor. Dile: perdóname. Perdóname. Yo quiero la bendición para mi familia este año. Yo quiero una bendición especial para mis hijos, dile. Para mi hogar, dile ahí, háblale. Yo quiero una bendición especial. Sustenta mis pasos y en tus caminos. Sustenta mis pasos y en tus caminos.
y para que mis pies no resbalen, y para que mis pies no resbalen. Si está su familia ahí a su lado o atrasito, sería bonito que se junten las familias. Si está su esposo, su esposa, ya faltan breves momentos, se pueden juntar ahí un momentito, tomarse de la mano para hacer la oración mientras llegue el próximo año. Nos vamos a tomar de la mano y vamos a, aleluya, a recibir este año que viene. Gloria al Señor. Y nos vamos a ir juntando por ahí mientras vamos cantando la alabanza, amén. Mientras vamos alabando ahí, los que se pueden juntar, sería bueno, aleluya. Y guárdame como la niña de tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas, y para que mis pies no resbalen, y para que mis pies no resbalen. Guárdame como la niña de tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas, y para que mis pies no resbalen, y para que mi esposa, y guárdame como la niña de tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas, y para que mis pies resbalen, y para que mis pies. Dile gracias, iglesia del Señor, dile gracias, gracias. Nos has traído a tu casa, a la casa de la misericordia, a la casa de la misericordia. Dile gracias, porque yo represento mi familia, represento mi hogar. A mi casa, dile, clámale, clama, pueblo, pueblo de Dios, clama, pueblo de Dios, pueblo, iglesia de Dios, adora. Señor,
iglesia del Señor. Adórale. Adora al Señor. Dile gracias. Gracias por las luchas, dile. Gracias por las pruebas. Y gracias por todo lo que ha sido el 2018. Pero queda atrás. Este es un año diferente. Ey, mi shabika, mi suribika. Ey, mi namai, senta, namai, kamalaya. Adórale. Queda atrás. Queda atrás este año. Y viene un año nuevo. Siga adorando. Prométale ahí, con sus ojos cerrados. Si tiene a un ser querido al lado, tómele su mano. Si tiene a su abuelita, a su hermano, tómele la mano. O abrácele ahí. Emika mi sulibika maya. Suribika mai sendilibike me. Sukiribisa mai telebika maya. Ibisa mai turibikenda. Dios está aquí. Ahí dígale, oh Dios. Ahí dígale, oh Dios. Dígale, te voy a servir. Te voy a servir este año. Cuenta con mi vida. Dejo atrás todo. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, dile ahora, ahora. Aquí está mi vida. Me comprometo. Me comprometo este año, dile. Me comprometo, enciende la llama. La llama, el fuego, la llama en mi corazón. Me comprometo este año, dile. Te voy a servir este año. Te voy a servir este año, dile. Te voy a servir. Voy a empezar mi doctrina. Voy a ir a colaborar un anexo. Voy a ir a predicar como obrero. Cuenta conmigo. Voy a venir a tu casa y voy a adorar tu nombre, Señor. Siga adorando, siga adorando. Siga adorando, estamos entrando ya. 2019. Estamos entrando. ¡Ey, mío, mi Shamaya! ¡Suribika Maishanda! ¡Ibe que me debe que andaraba en camaraya! ¡Fuego, Dios! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Ishamaya! ¡Adórale! Está cayendo. Está cayendo la Shekina, la Shekina, Shekina, la Shekina de Jehová. ¡Año la Shekina! ¡Y Shalama Kandarama Shama! ¡Oh! ¡Fuego de Dios para ti! ¡Santo! ¡Santo! Recibimos el 2019. Recibimos el 2019 para la gloria de Dios, para la bendición de Dios.
victoria, año de triunfo, año de llamado, año de completar la obra en cada hogar, en cada familia. Recibe la bendición. Oh, santo. Gloria a Dios, cantamos una última alabanza. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Siga adorando, siga adorando. Que este año esas aguas corran. Corran, corran. Lo del coro nos ayudan ahí, por favor. Este año. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Y que tu Santo Espíritu tome control de toda situación que perturba mi alma, mi vida. Y que tus aguas vivas corran dentro de mí. Que tu Santo Espíritu tome control de toda situación que perturba mi alma, mi vida y mis cargas. Levantamos nuestras manos. Señor, aleluya. Amén. ¿Cuántos se gozan? Shekina 2019. Shekina 2019. Presencia divina de Dios. A su nombre. ¿Qué tal si cantamos un corito? Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. A ver, con gozo ese órgano, falta un poco de fuego. Esa batería también, no sé qué pasa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. En estos últimos tiempos recibirá poder. En estos últimos tiempos recibirá poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, poder, poder. Recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora.
siento el poder, ya siento el poder, 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 poder del cielo, poder, poder, poder del cielo, ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder, recíbelo ahora, recíbelo ahora, ya siento el poder. Un abrazo desde aquí.